Buenas noches amigos, bienvenidos a nuestro programa Clamo Justicia. Esta noche, como siempre, está con nosotros Rajal Salinas. Rajal, buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Marcos, buenas noches. Como siempre, invitándolos a todos a que formen parte del programa, que realmente me asombra, ¿no? Me acerco en el Poder Judicial, hacer una cola, como tú también lo haces, ¿no? Claro, Y sí. se acerca a personas, te empiezan a contar sus inquietudes. Y hay veces de que no hay mucho mérito, ¿no? De repente una situación negativa, ¿no? Porque la crítica que nosotros hacemos a las resoluciones judiciales o a la misma función jurisdiccional o de repente fiscal, ¿no? Entonces me empiezan a contar, hacemos una revisión en ese momento, ¿no? Porque me están contando del caso. Y hay veces que no amerita o de repente se amerita, ¿no? Y los invitamos a que formen parte del Así programa, es. ¿no? Porque no, en un expediente se emite un promedio de repente de 50, 60 resoluciones, ¿no? Un expediente civil grande. Y no todas las resoluciones, pues, son un manifiesto, pues, una locura, pues, ¿no? Sino que hay situaciones que de repente sí pueden ser correctas o de repente no. Entonces son situaciones, ¿no? No todo amerita negatividad, ¿no? Bueno, ¿sabes Ni qué, Ra? tampoco con todo el personal. Bueno, sí, pero al menos yo sé que la población, la gente que nos mira, está contento con el programa. Obvio que los magistrados de los cuales estamos rajando acá no están contentos, se sienten un poco tal vez agredidos, tal vez No tienen por qué. la verdad que no tienen, No justo tienen a por eso qué. iban, no tienen No por qué tienen por qué. porque existen las resoluciones que ellos piden y que ellos saben perfectamente que deberían hacer las cosas como son. Existe una norma la cual debe ser para todos Claro. y no puede estar torciéndose al antojo Una de quien pregunta, pasa. ¿para qué están hechos los plenos? ¿Sabes qué? Otra gran Interrogante. interrogante, porque acá cuando les da la gana lo acatan y cuando les da la gana no lo acatan y así dolosamente. Es una vergüenza, Es una es una vergüenza. vergüenza. Y sabe que también, Definitivamente. la vez pasada yo estaba pensando, hay seminarios muy bonitos, oye, donde van los estudiantes de derecho y se habla y se unifica criterios, pero ¿sabes quiénes deberían ir a esos seminarios? Ellos. Ellos, para que unifiquen criterios, para que no salgan con disparatadas después. No, es que mira, por ejemplo, entre semana, el día miércoles, mal no recuerdo, un amigo me llama, ¿no? Sabes que estoy denunciado por lavado de activos, ¿no? Tengo una situación. Entonces, hay una jurisprudencia que ha salido donde dice de que se tiene que corroborar el delito previo, de repente de trata de blancas, de repente de prostitución, de repente de narcotráfico, de repente de fraude tributario, no lo sabes. Y agarro, le digo, sí, le digo, y claro, efectivamente ha salido. Y es de Arequipa, sí, le digo, efectivamente ha salido esa jurisprudencia con criterio, ¿no? Doctrinario, o sea, supuestamente para que sea, debería ser seguido por todos los magistrados de menores instancias, ¿no? Le Así digo, es. sí, pero así como ha salido esa, también te digo que hay otra, también del mismo peso, que dice lo contrario. Es más, de la que tú me has mencionado esta casación, le digo. Hay, por ejemplo, unas cinco de esas y también hay cinco del otro criterio, donde dicen que sí y los otros dicen que Que no. no, Entonces, la voy a revisar y vamos a ver. Y la empiezo a revisar y caramba, veo que es el accionista mayoritario del Melgar, el palestino, si no me equivoco, no recuerdo el nombre. Entonces, agarro y le respondo, yo no seas vivo, pues le digo, esta sentencia ha sido dada pues a su nombre, ¿no? No, o sea, no, no es porque tampoco haya acá habido un análisis de derecho. Es más, hasta tal punto, tú sabes, por ejemplo, ¿qué pleno falta que se publique ahora? No me acuerdo ahorita, a ver. Creo que es el séptimo o el Ya, ya salió sexto. el 7, ya salió el séptimo, ya. Entonces debe Debe ser ser un el pleno por octavo. ahí más o Sí, menos, ¿no es cierto? 8, de ese 8, ni siquiera salió, por el 7 ya Que salió. desde el año 2015 no lo quieren publicar. ¿No es cierto? Eso es uno, que un pleno desde el año 2015 no lo quieren publicar. Incluso, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema, que los que dicen que saben todo, ¿no es cierto?, han contratado un estudio privado para que los ayude con la elaboración del pleno. ¿Dónde estamos? Bueno, al final yo sé de que eso no se aplica acá porque tengo justo, estaba revisando una jurisprudencia antigua donde un magistrado, con referencia a un pleno, dijo, ¿sabes qué? Eso no se aplica para Arequipa, se aplicará pues para otras ciudades, pero no para Arequipa. Claro.
Y ese fue mi querido amigo, bueno, no es amigo, Nimer Marroquín fue quien salió con ese, con esa, con esa. ¿Con un pleno jurisdiccional nacional, un pleno jurisdiccional local o uno ese distrital? Fue un pleno que se hizo en Cusco. Ya. Ya eso me lo comentó un colega, pero ya dijo bien claro que eso no será pues para acá, será para Cusco, pero no para Arequipa. Ah, es que sabes que somos República Independiente. Sí, puede ser por eso. Bueno, regresamos con la gran estafa, la gran mentira o simplemente me levanto y te quiero fregar la vida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué se trata, mi estimado Rajal. Listo, entonces, regresamos queridos amigos. Uno vale por su actitud y por sus valores. No por lo que tiene. Solo vivimos pensando en el dinero. Criticando la política. Con una actitud de sálvese quien pueda. Pero ¿dónde están nuestros valores? La crítica destructiva. Hazla constructiva. Porque no hay países pequeños. Solo pequeñas actitudes. Ponte las pilas. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Reforma del transporte. La Municipalidad Provincial de Arequipa invertirá más de 100 millones de soles para construir el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Esta gran obra, que forma parte del Sistema Integrado de Transportes, se construirá en la Avenida Salaverry, por donde transitan más de 21.000 vehículos al día. Aquí se implementarán dos vías, una en la superficie, exclusiva para el transporte público, y otra subterránea, para los autos particulares. Para ello se adecuará toda la avenida, para el paso de los buses del CID, implementando paraderos, accesos peatonales y vehiculares, señalización y una nueva iluminación. Mientras que la vía subterránea, de 1 kilómetro de longitud, se construirá a 10 metros de profundidad por debajo de la avenida. Tendrá 6 metros de altura, además, dos vías de escape en caso de emergencias, sistemas de drenaje, ventilación e iluminación LED. Este túnel permitirá transitar desde la Avenida Venezuela al sector de Vallecito en menos de 5 minutos. Durante las excavaciones se utilizarán técnicas modernas de construcción para colocar una pantalla de pilotes de más de 15 metros de altura a lo largo del túnel subterráneo. Esta instalación ayudará a estabilizar el suelo y reforzar los cimientos de las viviendas contiguas. Adicionalmente, se renovará cerca de 3 kilómetros de conexiones de agua y desagüe, además del soterrado de cables eléctricos y de telefonía. Una mega obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, Avenida Juan de la Torre y de la Avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Municipalidad de Arequipa, sembrando futuro para todos. Y queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clama Justicia, ¿no? Lamentablemente la situación, ¿no? Una
¿Se puede decir que es un funcionario público, un policía? Claro que sí, es un funcionario sí. público, ¿no? Que está envuelto dentro de falsas denuncias, calumnias y situaciones negativas que lo único que pretenden es mellar, ¿no? Perjudicar su carrera, ¿no? Lamentablemente lo que puede estar pasando, ¿no? Esta persona, que bueno, ahorita la presentamos, por una situación de repente, ¿un capricho? Podría ser, ¿no? Y da pena porque efectivamente los papeles que nos han traído Rajal esta vez evidencian una... Bueno, falta de seriedad en este caso del magistrado, yo es la opinión mía, ¿no? Falta del magistrado que está llevando esta denuncia por violencia familiar con el mínimo de, o sea, que no se ha tomado el tiempo de recabar el mínimo de investigación o de mínimo información suficiente a efecto de proceder como precisamente la ley lo establece, ¿no? Y que está perjudicándose, me parece, porque no a la persona involucrada por cuanto no se está siguiendo el debido proceso como corresponde. Efectivamente, ¿no? Sí, en ese sentido, pues, ¿la presento? Sí, a ver, ya es conocida, ya vino la vez pasada a nuestro programa, pero viene, es la abogada del... Del capitán Percy Arcaya Escajadillo. Exacto. ¿No? Que nos presentamos, bienvenida a Daisy, a la doctora Daisy Lazo Borriti. Así es. Bueno, que nuevamente nos trae este caso, ¿no? Lamentablemente, Daisy, ¿podrías explicarnos qué pasó la vez pasada? O sea, ¿qué es lo que sucedió la anterior sesión que tuvimos acá en el programa y a consecuencia de qué? O sea, ¿qué es lo que pasó por parte? Porque tengo entendido, o sea, lo que yo recuerdo era de que estaba incluso inmersa una persona en coordinación de las salas peruanas, de la Facultad de Derecho, ¿no? Bueno, ahora no hay, de lo que he leído no hay nada de eso, pero sí... Tiene vinculación. Mejor que Daisy nos cuente. Bueno, no voy a dejar que mejor que nos cuente directamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, doctores? Un gusto nuevamente regresar con ustedes. Bueno, la vez pasada ocurrió, los hechos supuestamente se dieron un 27 de mayo del presente año, que al terminar una mañana deportiva organizada por la División de Criminalística de Arequipa, esa señorita Gálvez presuntamente fue agredida por el Gálvez, capitán. ¿Cuál es el nombre de la señorita? María Teresa Gálvez Reyes. María Teresa Gálvez Reyes. Es la persona que es alumna o estudiante de Derecho en la Facultad de las Salas Peruanas de acá en Arequipa. Exactamente. Bueno, ella hizo una denuncia a tres niveles, ¿no? Primero la denunció en la inspectoría, en el Fuero Militar Policial, y una denuncia en el CIEM, y eso junto con la de Yanaguara, que dio origen a un proceso a nivel del juzgado de familia donde se le dictaron medidas de protección. Es verdad que todavía no ha llegado a ni lo que es fiscalía ni juzgado de paz, porque fue el juzgado que decida el tema derivado de esas presuntas medidas, las garantías, medidas de protección. Medidas de protección. Pero ahora ha hecho una nueva denuncia. Claro, ahora precisamente lo que nos viene a contar ahora nuestra invitada es de que hay una nueva denuncia, por supuestamente nuevos actos, y que estos no se habría, bueno, al hacer la denuncia correspondiente y haberse tramitado ante el juzgado de Pucarpata, me parece que no se ha seguido el trámite que corresponde. Cuéntanos al respecto, los hechos primero, ¿cómo se suscitaron? O cómo, los supuestos hechos, ¿cómo se suscitaron? Es decir, ¿cómo es que esta señorita, nuevamente el nombre nos podría decir? María Teresa Gálvez Reyes. Sí, ella ha presentado una nueva denuncia, esta vez por violencia... De género, con violencia contra la mujer por en la modalidad de violencia psicológica. Ya. Van a escuchar, es una historia bastante arrancada de los cabellos y un poco ya. de lo que a mí me indigna. Primero es la falta de cuidado, en mi opinión, del Centro de Emergencia Mujer al recibir esta denuncia y luego, como ustedes lo mencionan, en el juzgado. Miren, los hechos es así. El día 3 de julio del presente año, supuestamente ya esta señorita termina su último examen en la facultad y decide irse con sus amigas a celebrar a Congata. Congata. Y que ese día en la madrugada su primo la recoge, aproximadamente siendo a las 4 de la mañana. 4 de la mañana ya. 4 de la mañana. La recoge en un taxi. ¿Qué día? El día 4, pues sería 4 de julio. A ver, voy a ver qué día caía. El lunes creo que fue, lunes, martes. Me parece que es martes. A ver, voy a ver, en ese instante mejor lo verifico para que tengamos más o menos una secuencia cronológica de lo que ha pasado. A ver, estamos de julio, me dice, ¿no es cierto? De julio, sí. ¿Cuatro? 4 de julio. Martes. Martes, o sea, el martes 4 a las 4 de la mañana. Aproximadamente. Una celebración que empezó supuestamente el lunes 3. En Congata. En Congata, ya. Por la finalización de los exámenes de la Universidad de la Facultad de Derecho. Ya. En Congata.
Congata. En Congata, bueno, bueno, ya, hasta ya, Congata. Ya me estoy haciendo una idea, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, 4 de la mañana del martes, claro. 4. Y con el primo. Sí. Ya está, bueno, a ver. Esas primas y esos primos, ¿no? Normalmente, bueno, yo no me dije, amigo, yo no vi una celebración de naturaleza, pero ya. Martes 4, una celebración que empezó el 3. El 3. Sí, pero sí, nos disculpan, no sé, si no, entretenidos con el amigo que no es mi primo, ¿no? Que todo, que siempre cuando estás con alguien, ¿quién es? Es mi primo lejano. ¿No? Bueno, sigue contando eso. Bueno, yo me reservo mi pronunciamiento al respecto. ¿Tú tienes muchas primas o no? No, la verdad que no. Nos estamos viendo del tema, ¿no? Regresemos al tema. No. Fíjense que el primo justamente se percata que un taxi los está siguiendo y que, como él conocía los problemas de ella, le dijo, ¿cómo se llama el primo? No ha dicho el nombre. ¿No aparece el nombre del primo? No. Entonces, bueno, pero en la denuncia de la señorita dice de que el primo la recogió, pero no menciona quién es el primo en la denuncia. No, y no han tenido el más mínimo cuidado de preguntarle, ¿y qué se llama tu primo? Porque es un que podría corroborar su versión, ¿verdad? Ya, pero bueno, de la denuncia entonces fluye hasta el momento de que el día 4, a las 4 de la mañana, la recoge el primo, y el primo es quien se percata que lo está persiguiendo un vehículo. Exactamente, y le dice a ella, mira, María Teresa, yo conozco los problemas legales que tú tienes, yo no me quiero meter en líos, te dejo. Y supuestamente la deja en un paradero, no indica un paradero de dónde, y que ahí ella toma otro taxi y se va a su casa, ¿no? Bueno, pero ahí sí, por ejemplo, me llama la atención, no en el sentido que ustedes lo estaban mencionando, el primo, porque ¿qué clase de pariente es este señor que deja abandonada a su prima si supuestamente está en peligro? El primo. ¿No? Eso sí, la verdad, sí, yo tendría que recalcarlo. O sea, ningún pariente en su sano juicio va a abandonar a su pariente a esa hora. 4:30 de la mañana, supuestamente la está, porque supuestamente la está persiguiendo un carro. No, eso sí no tiene definitivamente ilación. Y se supone, por ejemplo, de que hay una situación de que, o sea, estoy con ella, ¿no? Y le estoy recogiendo y hemos tenido una celebración de repente de copas, ¿no? Podría decirse, porque hasta las 4 de la mañana se supone, ¿no? Uno no se pone pues a jugar Monopolio, ¿no? Claro. Entonces es... No, sí, pues sí, jugar Monopolio hasta las 4 de la mañana. En casa. Ah, no, bueno. En Cata y en celebración de finalización de exámenes, ¿no? Pero sí, porque yo sí sanamente, vas a disculpar, Rajal, yo sí sanamente sí he jugado Monopolio hasta las 4 de la mañana. ¿En tu casa? En mi casa, claro que sí. Bueno, entonces pues, continuamos. Sí, entonces, el primo que no debió abandonarla, la abandonó y ya tuvo que... Un poco gracioso. Bueno, y tomó otro taxi. Una consulta. En la denuncia se menciona, bueno, supuestamente el primo fue quien advirtió que un carro los perseguía. ¿Advirtió qué tipo de carro estaba persiguiendo? No. Nada. No dice, tampoco le preguntan. Carro, camioneta, nada. No, en primer lugar el primo no aparece en ninguna parte de la investigación. ¿Ya? En segundo lugar, por ejemplo, ¿y tú no te percataste qué carro, cuando le preguntan a María Teresa Gálvez Reyes, qué carro era el que te seguía o qué carro te dijo tu primo, supuestamente? Tampoco hay esa pregunta por parte de la policía. No, la policía nunca interviene. Pero les explico por qué. Porque ella hace directamente la denuncia en el centro de emergencia mujer, pasa una pericia psicológica que dicen que sí, que está afectada psicológicamente, y es la del centro de emergencia mujer la que hace la denuncia directamente ante el juzgado de familia. O sea, no, porque también esto sí es descabellado también, doctora. Si, perdón, Rajal, si me está persiguiendo una persona que ya me está amenazando, supuestamente, voy a una comisaría, voy a una de la policía para denunciar me eso. Voy a poner a que me resguarden, ¿no? Claro. A salvaguardar mi vida, ¿no? O por último me meto a mi casa, cierro la puerta con llaves y me meto bajo la cama. Pero viendo una situación así, no, pues que salgo pues como si no hubiera pasado nada y me voy al centro de emergencia mujer, ¿no? Y a decir que me han que he sido víctima de violencia psicológica. Violencia psicológica. Pero la denuncia no es todo eso, sino ella al abordar el otro taxi la está llevando a su casa ya cuando era aproximadamente 5 o 10 de la mañana, a la altura cerca de lo que es el gobierno regional, un taxi se para a su lado, nuevamente no da las características de este taxi, ni del chofer, ni nada, y dice que el capitán agarra, le hace esta seña, y que ella se asusta. Nos referimos al capitán Percer Calles Cajadillo, al mismo capitán que es parte de la... de la Policía Anticorrupción acá de Arequipa, ¿no es cierto? Sí, y una consulta, ¿esta señorita dónde vive? ¿O a dónde se dirigía supuestamente? Porque, o sea, para también hilar algo, mira, se está yendo de Congata, ¿hacia dónde estaba yendo? Hacia su casa, que me parece que ella vivía por... Bueno, pero... ¿Te acuerdas que la vez, es que más o menos para hilar, esta chica vivía creo por acá, por el mall?
Todavía por... En Manuel Prado, por, no. Claro, por el mall de... De Porongo. Claro, es lo que yo recuerdo. ¿Y qué hacía entonces en el gobierno regional ahora a las 5 de la mañana? Ah, no tengo la más mínima idea. Yo también tengo tantas dudas como ustedes, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, es bastante ridícula y jalada de los pelos esa denuncia. Claro, donde no la han detalle. Con gata no voy a ir hasta el centro. Pero es que tú estás obviando algo, Marcos, discúlpame. Uh-huh. No, pero tú estás obviando de que la primera denuncia que tiene el capitán, ojo, yo no lo defiendo. Ustedes saben que nosotros siempre, al menos la policía, es más, ahorita les voy a contar una situación de un fiscal que hemos tenido. No, pero bueno, no lo defiendo al capitán, pero sino que vámonos a los hechos, ¿no? Esta persona en un primer momento denunció de que la habían llevado, ¿no? La primera intervención que tuvo, la que la habían llevado después de jugar el fútbol, de tomarse sus cervecitas, ella dijo que vivía por Cerrito Los Álvarez, si no me equivoco. Sí, por lo que es el otro mall, el Real Plaza, ¿no? Sí. Y cuando ellos están a punto de llegar y empiezan a indagar exactamente por dónde vivía, ella dice, pero yo no vivo acá. Pero no, yo quiero quedarme por acá con mi amiga. No, mejor te vamos a llevar a tu casa. Bueno, llévenme a mi casa. Y después decía de que empezó a hacer líos por la Avenida Ejército en la calle Misti. Así es. Y que intervinieron dos policías de tránsito y hubo todo un problema. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que exactamente vive en un lugar, pero a veces se conduce a otro lugar. De repente eso es lo que lo mismo que pasaba acá, de repente también estaba con sus copitas, que no lo descartamos, ¿no? Porque haber tenido una celebración implica estar con unas copitas, más o menos no lo sé, y de repente ya estaba ahí. Por pero ahí, al final ella vivía por el Mall Aventura Plaza, me parece. Claro. Pero bueno, yo remitiendo a lo que ella misma declara, ella indica que sí va a su casa, ¿no? Y da una dirección, y se entiende que esa dirección queda por el Mall Aventura. Yo también no entiendo si te estás yendo con Cata. ¿Por qué te vas por el gobierno regional? Claro, porque agarro el Avelino Cáceres y subo de frente. ¿Y para qué me voy a ir hasta el centro? Toda la vuelta. Claro, ¿para qué me iría al centro? Toda la vuelta para llegar acá. Entonces simplemente era pues por este lado de acá. Claro, o sea, agarrar el Avelino Cáceres, o sea, sale por lo que es Tingo, supuestamente Tingo, llega hasta lo que es Alfonso Ugarte, por Alfonso Ugarte agarro el terminal terrestre, por el terminal terrestre sube de frente por la Avenida Cáceres y llega de frente, también por los Incas, están claros. Claro, los Incas, la Maramán y te vas para la derecha, llegaste al reservorio y estás. ¿Pero? ¿Para qué miré hasta el gobierno regional? No sé. ¿A qué lado de la vuelta? Esa es la gran pregunta, ¿no? La salvo que también, no mira, sabemos para qué salvo fue que, para el mall, el otro mall de... Pero habría una respuesta, porque tampoco no quiero ser yo... Bueno, pesado. Claro. Podría haber estado yendo a poner una denuncia policial a las 5 de la mañana, que debería estar en el expediente. Pero, disculpen ahora se interrumpa, pero por lógica, si los hechos se han suscitado inicialmente en Congata, ¿cuál es la comisaría más cercana a Congata? La de Tiabaya. Discúlpenme, pero digamos que ya pasó la jurisdicción de la comisaría de Congata, no quiso ir a Congata, bueno. ¿Y cuál es la siguiente más cercana? La de Tiabaya. No, es que así ha sido la más cercana a la que queda a la vuelta de su casa. Pero es que no ha ido en ningún momento a ninguna de comisaría. Ella se dirigió al CEN, ¿no es cierto? Exacto. Ya, bueno, síguenos contando. Por o sea, ¿no hay denuncia policial sobre esta situación? No, no hay denuncia policial. Es demeritado de que el Centro de Emergencia Mujer denuncie directamente al juzgado de familia. ¿Pero sin denuncia policial? Sin denuncia policial. ¿Ni constatación, nada? Absolutamente nada. Lo que ha ocasionado que en el Centro de Emergencia Mujer denuncie ante el juzgado. Le ha pasado el conocimiento de las medidas de protección dadas por el caso que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, ¿qué ha hecho el juez, no? Dice, bueno, vamos a notificar. El capitán está mal notificado, por cierto. E incluso lo que a mí me llama poderosamente la atención y me indigna es que hay un acta que suscribe un asistente juzgado donde dice que ha notificado telefónicamente a la agraviada y al denunciado. ¿Y qué ha tomado sus números telefónicos de los actuados policiales? Pero la pregunta es, si no existen actuados policiales, ¿de dónde va a sacar su número telefónico? Y lo que nuevamente me indigna es que ya en el acto de audiencia, que es la audiencia que ha sido el 11 de julio de ese año, nuevamente se consigna de que la agraviada se refrenda en su declaración dada a nivel policial. Nuevamente, sí. Si no hay actos policiales... Entonces... Ese es un nuevo proceso, porque supuestamente hubo otro donde efectivamente ahí se había una contratación policial, pero este es un nuevo proceso y este nuevo proceso entonces solamente lo han iniciado a solicitud de este Centro de Ayuda a la Emergencia Mujer sin contratación policial y solamente con el peritaje psicológico, así es lo que me está diciendo. Exactamente, y ese peritaje psicológico
es donde esta señorita, tanto en el peritaje como en la denuncia, da una versión pues completamente sesgada, como nos reíamos al inicio. No dice el nombre de su primo, no dice en qué vehículo ella se desplazaba, cómo era el vehículo que la perseguía. Es más, yo les hago una pregunta por lógica. El primo dice, ella le refiere que el primo la deja porque los estaban siguiendo. Uh-huh. ¿Y qué pasó con ella cuando el primo la deja? Ese momento en que el primo la deja, supuestamente por un paradero. Pero miren, dada la zona, no hay fluidez de tráfico, de taxi. 4:30 a.m. más o menos. Rajal, ¿sabes qué? Vámonos a un corte y regresamos con, perfecto, con nuestra invitada. A ver. Ella no había bebido, no estaba hablando con el celular, no conducía a gran velocidad. Solo caminaba hacia casa. Con las pistas, no se juega. Tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación, al más alto nivel. Queridos amigos, continuamos con nuestro programa Clamo Justicia, ¿no? Lamentable la situación que está viviendo el capitán de la División Anticorrupción de acá de Arequipa, ¿no? Lamentablemente, se puede tener una persona de que simplemente con dichos pueden brindarle medidas de protección y esto puede perjudicar no solamente la imagen, sino también la profesión que uno puede tener. Lamentable, muchas veces los juzgados no están aplicando las cosas como deberían ser con objetividad, sino lo están haciendo simplemente con una subjetividad de lo que ellos pueden aparecer o mirar nada más, ¿no? Lamentable la situación. Sí, ¿no? Sabes que, Rajal, a mí me da pena lo que pasa en el Poder Judicial en todas las instancias, y lamentablemente esta ley de protección de la mujer, de violencia de género, también da pie a este tipo de circunstancias, y me parece muy mal que los magistrados, ¿no?, que no tengan un mínimo de cuidado, ¿no? Sí. Porque, o sea, no porque sea mujer, ya pues la inocente. Porque nos están discriminando. Claro, nos están discriminando, literalmente. Sí, discriminación. No, porque sea que cualquier mujer viene y hace cualquier tipo de queja, ya está frito. Uh-huh. Ya la agrediste, ya la insultaste, ya la malograste psicológicamente de por vida. Eso está pues mal. Claro, no, lamentablemente, ¿no? Y como hemos señalado, tenemos acá a la abogada del capitán. Uh-huh.
Perse Arcaya, la doctora Daisy Lasso, ¿no? Daisy, nuevamente te damos la bienvenida, ¿no? Y nos estaba nos habíamos quedado justo en la pregunta, ¿dónde le había dejado el primo? Sí, efectivamente, ¿no? Para los amigos que recién se están conectando, hace más o menos aproximadamente como un mes y medio tuvimos la oportunidad de entrevistarla, ¿no? Lamentablemente esa persona, un estudiante de derecho, bueno, fue invitada para que forme parte de, como madrina de un juego de fútbol, de un campeonato que tenía entre la policía. Y lamentablemente esta persona, pues todo mundo vio y se cayó en el baño, ¿no? Se cayó saliendo del baño, bueno, le ayudaron sin ningún problema, ya estaba con sus copitas, eso puede dar fe a toda la gente que estaba ahí. Exacto. Y de ahí, bueno, por una cuestión de generosidad, ¿no?, de cortesía, la acompañan, la llevan conjuntamente con otra policía, una femenina, a su casa, porque bueno, en agradecimiento de que habías venido a ser madrina, ¿no? Bueno, nos vamos a llevar, y en ese momento que se están retirando, ella mencionó que vivía en un lugar que es por el mall que queda por la clínica San Juan de Dios, no recuerdo el nombre del mall, Real Plaza. Y de ahí, en ese momento donde le están preguntando dónde vives, ella se empezó a entercarse y simplemente llegaron a la conclusión de que ella no vivía ahí, vivía en otro lado, porque llamaron a la persona que la había invitado, a una policía también femenina, entonces la llevaron todo y la estaban ya conduciendo donde era realmente su domicilio. Y en el momento que la estaban conduciendo hizo un escándalo, hizo un problema, y hubo el mérito de una intervención de dos policías de tránsito en la calle Misti Yanahuara, donde hicieron constar de que no había ningún golpe, no había ningún problema, simplemente la señorita nada más se puso un poco efusiva, ¿no?, porque ella quería algo, una cuestión de repente esa de capricho, ¿no?, de querer quedarse en un sitio. Le dijeron, pero que te vamos a llevar a tu casa, ¿no?, o quieres quedarte acá, mejor quédate, bájate. Ella no quería bajarse del carro, que me llevan a mi casa, o sea, una confusión por parte de ella, ¿no?, en sus... Porque al final vivía cerca del Mall Aventura Plaza. Exacto, ¿no? Y de ahí eso generó una denuncia de violencia familiar en contra del capitán Perse Arcaya, y eso también se le entregaron o se le concedieron unas medidas de protección a favor de la señorita María Teresa Gálvez Reyes. Pero nosotros estábamos viendo cuál era el meollo de todo este asunto en esa oportunidad, y mal no recuerdo de que había un técnico también de la policía anticorrupción, que es un subordinado del capitán, que tenía ya problemas con él, y por lo tanto también su esposa, que era la persona que es la encargada de la coordinación, tú que has enseñado en las salas peruanas, coordinación de las salas peruanas. Sí, ¿sabes qué, Rajal? En este caso sí, más bien no le veo relación con esta situación. No le veo, pero estamos haciendo una recapitulación de todo, ¿no es cierto? Claro. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y parece de que había de repente un poquito de enemistad, ¿no?, directamente de esta persona con el capitán, y ahí es donde esta persona de nombre Guillola, Guillola, no recuerdo el nombre, esa persona, bueno, pide aparentemente ayuda a María Teresa Gálvez para que continúe con las denuncias, porque de cierta forma lo perjudicaban al capitán Perse Arcaya, ¿no? Sí, pero Rajal, déjame terminar. Claro que sí, déjame, Rajal, terminar, que, si vas, tiempo, vas a disculpar, o sea, de todas maneras yo tengo que salvaguardar de alguna manera esa institución, ¿no?, de la que estás hablando tú. No me parece que estemos hablando de esa situación, porque no viene al caso en esta situación. No, estamos haciendo solamente una recapitulación nada más. Ah, ya, no me estoy expresando más, simplemente lo que es nada más, ¿no? Ya. Incluso salió a nivel de la prensa de Arequipa y también un periódico nacional, ¿no? Porque sabes que, mira, lo de la chica, yo de María Teresa Gálvez Reyes. Sí, yo lo veo independientemente. Ajá. Y definitivamente pues está manejando, tiene una actitud deplorable, o sea, tenía vinculación directa en ese momento. Sí, no, mira, ahora ya no. Mira, es que ahora es una nueva denuncia. Por eso te digo, o sea, esta situación, la chica, yo veo en ambas situaciones, en la anterior situación, en esta, la conducta de la chica es deplorable, de por sí se nota, ¿no? De por sí se nota. Entonces, eso no se puede tapar con un dedo. O sea, los hechos son como son. Desde que nos vienen y nos mencionan de que el primo la recogió y después el primo la va a abandonar, no tiene pies ni cabeza. De que después se tomó un carro, supuestamente se dirigía a su domicilio y aparece por el gobierno regional, tampoco tiene pies ni cabeza. Claro, de que supuestamente, mira, aparece un taxi, claro, que era el capitán, y donde mira, de que una señal. Ningún pariente en su sano juicio la va a abandonar a otro pariente, sabiendo que la están siguiendo. Claro. Otra. ¿Para qué la señorita se iría hasta el gobierno regional si no fuera para interponer una denuncia tal vez por las comisarías de Santa Marta, no sé?
pone una denuncia de que la están persiguiendo. De una reunión que aparentemente se inicia en Congata y aparentemente el seguimiento se inicia en Congata. Así es, entonces simplemente era tan sencillo llegar a su casa, eso tampoco no tiene ni pieza ni cabeza. Ni siquiera pone la denuncia en una comisaría, sino lo pone directamente en el centro de emergencia mujer. Y otra circunstancia. Al día siguiente, dentro de un horario tratando de oficinas. Tratando de ser lo más objetivo posible, porque de eso trata nuestro programa. El juez también que dé inicio a este procedimiento, también, perdóname, y la denuncia que hace la Defensoría, ¿cómo se llama esta Defensoría? De Centro de Emergencia Mujer. Ya, este Centro de Emergencia también no tiene pies ni cabeza, porque ¿cómo van a iniciar una denuncia de esta naturaleza basándose solamente en el peritaje psicológico? O sea, cualquier loca se presenta, hace una denuncia y no va a ser violencia, violencia psicológica. Pero con hechos sesgados, es lo peor. Es que no se inicia con un peritaje psicológico. Un peritaje psicológico debe de reunir ciertos requisitos. Yo estoy completamente seguro de que no ha reunido los requisitos. ¿Por qué? Porque solamente son dichos argumentativos que tienen el refrendo, ¿no?, de una persona que trabaja en una institución que es el Ministerio de la Mujer y una psicóloga que la haya evaluado. Sí, pero en verdad no revela, ¿no?, que hayan sido esos daños, o ese maltrato psicológico, ese daño, o esos sentimientos negativos. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, tiene que seguir una serie de etapas. Por ejemplo, de repente 3-4 sesiones y una evaluación. ¿Por qué? Eso es lo que muchas veces los jueces confunden y los fiscales. Pero ¿sabes qué? Vas a dar disculpa que te corte, sí, así brevemente. El magistrado involucrado, Nolan, sí, es compañero mío de promoción del colegio, ¿ya? No es muy amigo mío, pero es del colegio, también pertenece a la banda del colegio, del Colegio Independencia Americana, el cual somos promoción 88. Él mismo, yo me acuerdo, publicó en su Facebook una jurisprudencia en donde la Corte Suprema decía, era sobre indemnización, era divorcio, me parece, por violencia psicológica. Y la Corte Suprema dijo bien claro en esa jurisprudencia que él colgó, de que si bien es cierto, había un daño psicológico, pero no se podía atribuir ese daño psicológico al marido. Exacto. O sea, está bien, tiene daño psicológico, perfecto, pero no se acreditó de que el marido le ocasionó este daño psicológico. Por lo tanto, infundada. ¿Qué pasa? Igualito pasa acá. ¿Qué pasaría? Miren, los dos, ustedes dos, que son abogados. ¿Qué pasaría si tenemos dos tipos de personas? ¿Ya? Una persona, por ejemplo, que es una persona muy sensible y que el solo hecho sale a la calle y de repente está un poco distraído y tienen una evaluación a las 9 de la mañana, psicológicamente, por una disque denuncia de violencia familiar. Pero esta persona, en el momento que está a punto de cruzar la pista, no se percata y pasa un taxista a estos locos y lo insultan. Como es una persona bien sensible, ¿cómo esta persona asimila esa situación? Y justo en ese momento tiene que ir al psicólogo y el psicólogo le va a preguntar, ¿y cómo estás? Está grave, está terrible. De verdad, me siento un poco mal, porque vengo por esta denuncia. No le va a contar, porque el psicólogo no va a tener el tino de preguntarle, oye, ¿qué te pasó en la mañana? ¿Cómo has estado? Nada de eso, para saber si hay factores periféricos que determinan, por ejemplo, el análisis o la evaluación del momento. Entonces, ¿qué pasaría si de repente es una persona que es más fresca, agarra, va y simplemente, oye, ¿qué pasó? No, nada, tranquilo, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro. ¿No es cierto? O sea, no le afectó que de repente ese taxista haya sido malcriado, lo haya insultado. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner, y los jueces deben de tener esta situación para valorar. No pueden ser simplemente ni subjetivos, ni objetivos, sino que tienen que tratar de verificar exactamente dónde está ese daño, ¿no? Así es. Si yo veo, por ejemplo, lesiones, entonces yo veo una correlación, veo la existencia de que sí, efectivamente, ha habido una persona, hemos estado los dos y lamentablemente hemos tenido y la mujer aparece con una lesión, hay una lesión. Así es. Ahí sí podríamos acreditar de que, ¿sabes qué? Te tengo que dar unas medidas de protección, de que no te acerques, ¿no?, a ninguno de los dos. No, hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Pero si de repente es un dicho, porque no hay una evaluación psicológica, como lo digo, el informe psicológico que solamente te ha tratado por un par de 20 minutos de repente, no puede ser una evaluación psicológica. Aparte, son dichos. Aparte, la sindicación sola no es atribuible al denunciado. No, lo es. O sea, y lamentablemente hacerlo en base a eso es que estamos discriminando. La ley es igual para todos, ¿o me equivoco? No, me equivoco. La ley es que igual para todos. Así es. ¿Y por qué las mujeres tienen que tener mejores leyes que los hombres? ¿Qué? O sea, ¿tú no has sufrido en algún momento un maltrato de una fémina?
si te contaba, Barajas. ¿Ya ves? Sin embargo, lamentablemente no puedo ir y denunciar por violencia psicológica. No, pues porque tú no estás pues dentro de la norma, te van a así decir. Así es. No, esto es el género. Para lo, como siempre te decía en mis clases, ¿no? O sea, existe defensoría de la mujer para que la gente. En cambio, el hombre no se queja. O sea, a la Sociedad Protectora de Animales, nomás nos creen. No, o sea, imagínate, o sea, el programa ya se salió lamentablemente sí. Porque, Daisy, o sea, no tienes la culpa de lo que nos estás trayendo acá. No, no tienes la culpa, pero hay que defender, ¿no? Pero ya, o sea, tener una situación de que simplemente hoy día me despierto. Yo sí, la verdad, sí. Y voy a denunciar a producción, ¿por qué? Porque mi micrófono tiene mucho eco, de verdad. No, pues, no es así, ¿no es cierto? Así no, es. No, o sea, tiene que haber, pues, situaciones. O sea, no me voy a quejar toda mi vida, como te digo, porque algo me pasó, efectivamente, como tú lo mencionas, ¿no? Simplemente algo malo me pasó cuando estaba viniendo aquí a mi oficina y no voy a cargar toda mi vida, todas las desgracias de toda mi vida a esa persona que lamentablemente se me cruzó en ese momento. Si bien es cierto... Y que nunca más lo vuelves a ver encima. Claro. O sea... ¿no? Pero me parece que encima hay algo más, ¿no? Que desacredita todas las versiones de esta señorita. Sí. Que nos comentaba ya algo sea contundente, nos me parece. Nos hemos desviado del tema, nos hemos desviado. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde estaba el capitán ese día a esa hora? No, buena pregunta, ¿no? Justo íbamos a ir, estaba, justo pues, estaba de acuerdo al juez, de acuerdo al psicólogo que había hablado. Ajá. Y de acuerdo a la denunciante, estaba persiguiendo la pues, a la señorita. Le estaba haciendo así. Y le estaba haciendo así. La respuesta es... ¿Dónde estaba? El capitán estaba de comisión en el Valle de Majes. Es una comisión que se ha iniciado el 1 de julio de este año. Y el capitán recién llegó a la ciudad de Arequipa el día 4 de julio, 8 de la mañana. Un operativo policial donde participó por ese caso. La Fiscalía Anticorrupción, la Policía Anticorrupción, no solo el capitán, sino con todos los efectivos policiales que trabajan. E incluso está participado el personal de inspectoría. Entonces, tenemos en cuenta de que hay horas en esos informes, de que han estado ahí, han firmado, todo, entonces todos ellos pueden dar fe. Por supuesto, incluso les he traído entre la documentación la papeleta del capitán, con la cual se acredita cuál ha sido su hora de salida que han marcado en el Valle de Majes y cuál es la hora de llegada que se está marcando en su división. O sea, ¿él viaja solo cuando regresa, cuando va, cuando regresa? ¿O? Por supuesto que no, él ha viajado junto con otros efectivos policiales y en un vehículo oficial. Pues han llegado todos juntos que podrían dar fe entonces de que el denunciado en este caso no estaba en Arequipa como se señala, ¿no? Claro, control, hora de llegada 5 a.m., 1 de julio de 2017, hora de salida 8 de la noche, 3 de julio de 2017 en la comandancia de Aplau, control de llegada, día. Y encima si hay diligencias por intermedio de la fiscalía, bueno, ya... ¿Qué sucede? O sea, no sé, de repente el capitán tiene su... Tiene el don de ubicuidad. No, tiene... puede ser, de repente es muy parecido, de verdad, a todas las personas. Mira, por ejemplo, lo confunden, de verdad. ¿Tú conoces, por ejemplo, Rajar, mi esposa? Es que de repente lo van a denunciar al capitán. Puede ser. Porque se teletransporta. Mira, yo... tú conoces mi posición. Con respecto a este tema, tú conoces perfectamente mi posición. Sí. Y no me puedo tampoco cegar ante las circunstancias. Pero, o sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué esta persona, o sea, lo ha agarrado como quien dice de punto al capitán? O sea, ¿por qué María Teresa Gálvez Reyes, la estudiante, ¿no?, que se sale a celebrar por los finales de Derecho de la Facultad de las Salas Peruanas, se las agarra con un capitán? Mira, ¿sabes por qué? Esto para mí me deja una enseñanza clarísima. Primero, un magistrado no puede iniciar y dar medidas de protección por la simple sindicación. ¿Qué pasa si esta chica efectivamente, a mí me parece que esta chica tiene graves problemas de otra naturaleza, ya, de otra naturaleza, y me da pena decirlo, y son evidentes, y eso está ocasionando ese tipo de circunstancias? Sí. ¿No? Tú conoces mi posición, tú sabes hasta qué lado me arrimo, tú sabes qué lado yo defiendo, pero es imposible negar estas circunstancias. No, ¿cómo el magistrado va a iniciar este proceso? No tiene ni pies ni cabeza. O sea, no simplemente porque sea mujer voy a iniciar un proceso. Esa es la gran moraleja que nos deja sobre esta ley de protección de la mujer y sobre estos magistrados. Lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Si tú tuvieras, por ejemplo, la oportunidad, y de repente te va a pasar a ti también, Daisy, si es que iniciarían, por ejemplo, un tipo de denuncia, apelación, o de repente cualquier situación de ese tipo, lo único que están estableciendo como medida de protección es salvaguardar la integridad de esta persona. No estamos diciendo que lo haga o no lo haga porque esto va a militar o tiene mérito en una investigación fiscal. Ajá. Eso es lo que diría el juez para excusarse de emitir una medida de protección. Te comenté con la jueza Montesinos del tercer juzgado, sí, sí, sí. ¿No? Que dicta una medida de protección
supuestamente a favor del menor, en contra de la víctima, ¿no? Bueno, a favor del menor, que el menor es la víctima, en contra de la agraviada, que era su mamá, donde agarra y le dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente se puede probar de que te ha pegado, ¿no? De que eres maltratado, pero tienes que regresar a la casa de tu mamá. O sea, ¿cómo se...? No sé, ¿en qué criterio podemos establecer de que tengo que regresar a la casa del agresor a seguir viviendo con él, a pesar de que me ha pegado? Oye, y encima que le pongo una denuncia, o sea, como que me va a tirar flores, me va a felicitar. Ya, esa pobre criatura, ¿qué edad tiene ese niño? Felizmente tiene 12 años. Bueno, pero ya está yendo a su calvario. No sé, de verdad, o sea, yo creo que lo primero que tiene pensado esta persona es no estudiar derecho, porque para decir, para eso... Oye, ¿sabes qué coincidencia? Seguimos hablando de los problemas psicológicos. Para empezar, bueno, la denunciante acá de este caso... María Teresa Gálvez Reyes, ya, estudiante de las salas peruanas... No se tienen que ver acá... ¿Te moleste? De hecho. Ya, bueno, pero perdóname, yo salvaguardo los derechos de la universidad, sí, y de la Facultad de Derecho, y me parece que correctamente que podríamos deslindarla de esta señorita. Ahora, esta señorita merecería ser, no tratada, que le hagan una evaluación psicológica para ver... Psiquiátrica. Sí. Para que... No es que... Sí, la psiquiatría psicológica no es decir que una persona está loca. Aunque evidentemente así los parezca. Mira, ¿sabes qué? Yo no lo atribuyo de esa forma. Mira. Yo lo veo, por ejemplo, más en un aspecto de que, oye, ¿sabes qué? Hoy día me he levantado y te quiero molestar y te quiero fregar la vida, ¿no? Ya, pero mira, que le hagan una evaluación, porque te apuesto de que ahí va a salir la circunstancia por qué esta señorita actúa así. ¿Ya? Y que es independientemente de que estudie o no estudie en una escuela de derecho determinada. Uh-huh. Ahí va a salir el porqué. Le tienen que hacer. Y hay maneras de sacarlo, ¿no? A través de una acción de daños y perjuicios, o tal vez mandarle una denuncia por fraude procesal, por falsedad en proceso, y todo eso, uh-huh, podría salir esa circunstancia. Si no me has denunciado por fraude procesal ante la Fiscalía... Pero habría que pedir un examen por las alteraciones que tiene, aunque podría ser después su eximente, pero van a salir las circunstancias, ¿por qué está saliendo esas circunstancias? Pero tú hablabas de esa magistrada que me parece que también tiene ese tipo de problemas, Rajal. Sí, no. Yo soy Salinas Rivas. ¿Cómo apellido tu papá? Mi padre, José Galdós. Mi papá también apellido Salinas. ¿Salinas? ¿Tu papá apellido Salinas? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Mi papá apellido Galdós. Pero si hablemos de un juez, ¿cómo es el apellido? Es que, ¿sabes qué? Como la mamá. No, yo justo, ¿sabes qué, Rafael? ¿Por qué? No lo sé. Claro, porque, ¿no? Es que la pregunta para nuestros amigos de... No, es que estamos hablando entre nosotros y todavía no sé. Pero para la gente se entere. Ajá. ¿Por qué? Mira, ¿por qué una persona normal, común y corriente, sí, se cambiaría el apellido del padre? Yo puse la pregunta suelta en Facebook y hubo algunas acotaciones muy bonitas, pero todas atinaban a maltrato. Obvio, que odio. No se lleva bien con el padre. Ahora, ¿por qué un magistrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, especializado en familia, se cambiaría el apellido paterno para poner solamente el materno? Y peor, es juzgado de familia. ¿Cómo, Grajal? ¿Cómo que no puede dar las medidas de protección, no, en forma adecuada, simplemente con dichos? Ya ni siquiera va a necesitar un, como hemos dicho, no existe, pues, o sea, un examen psicológico, porque un examen psicológico es una pericia, pues, basada en tiempo, en un trato, en costumbre, o sea, en bastantes sesiones. No simplemente te sientas y porque tengo que ir a tomar desayuno, dime qué te ha pasado y, ya, sí, este desgraciado le pondré que te he hecho daño, pues, psicológico. No es cierto. Aparte, mira, yo cito la misma jurisprudencia que citó Nolan, ya, el magistrado de Paucarfata. Él mismo citó la jurisprudencia donde ese peritaje psicológico está bien, está mal psicológicamente, pero no se le puede atribuir al esposo. En este caso también, la chica puede tener problemas psicológicos, perfecto, pero no se le pueden atribuir al denunciado. Salvo que haya traído, pues, efectivamente su denuncia policial, que tuvo todo, desde Congata hasta su casa pudo haber hecho la denuncia, o al día siguiente inclusive pudo haber ido a presentar la denuncia, adjuntando, diciendo quién era su primo, cuál era el taxi, datos mínimos, y con eso acreditaba esta circunstancia. Exacto. Van a disculpar que lo estoy defendiendo ahora a ustedes. ¿Qué acciones aparte de la denuncia que tenemos acá en manos, no, han interpuesto en contra de María Teresa Gálvez? Sí, Rajal, vamos a hacer un pequeño corte y dejamos esa pregunta para el último bloque. Perfecto. Ya, regresamos. Listo, gracias. Ella no había bebido. No estaba hablando con el celular. No conducía a gran velocidad. Solo caminaba hacia casa.
Con las pistas no se juega. Tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. Somos socios. Compartimos un esfuerzo y un destino. Y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación. Desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Continuamos con nuestro programa Clamo Justicia. Seguimos con nuestra invitada, la doctora Daisy Lazo, que justo nos estaba contando, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido con el capitán? ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Qué acciones ustedes van a tomar en contra de María Teresa Gálvez Reyes? Lamentablemente, lo único que hemos hecho hasta la fecha es simplemente hemos denunciado por fraude procesal ante la Fiscalía de Turno de Paucarpata. Tengo entendido que la carpeta está en manos del doctor Jorge Matos. ¿Lo conoces? Sí. Ya, bueno, continúa. Uy, tu reacción me dice mucho. Bueno, a futuro pensamos anunciar daño, o demandar por un tema de daños sin perjuicios. Pero como es la justicia en el Perú, las cosas están avanzando lentamente. Y pese a que ya en varias instancias ya se han actuado todos los elementos de convicción posibles, todavía no hay un resultado sobre el fondo. Pero una vez que vayamos obteniendo estos resultados, vamos a ir procediendo legalmente. Ya sea en la vía civil o en la vía penal. En el proceso que está manejando Nulan, donde ha otorgado las medidas de protección, ¿qué acciones legales han tomado? Hemos solicitado la nulidad. Me dirán, ¿y por qué no has apelado? Que nosotros no hemos tomado conocimiento de esta situación por parte del juzgado, sino porque el juez le mandó un oficio al general de la DICOCOR en Lima, diciéndole, oye, ¿tienes un efectivo que alguna vez ha pegado a una jovencita? ¿Qué medida disciplinaria has tomado tú? Acá quiero hacer hincapié en lo siguiente. El general de la DICOCOR no tiene capacidad para sancionarlo administrativamente. El único ente que podría hacer eso inspectoría. Es inspectoría. Entonces, ¿por qué el juez solicita ese informe a pedido del Centro de Emergencia Mujer? Pero mi pregunta va, ¿dónde queda el criterio del juez? ¿O no tiene un poco de tino, no conoce un poco cómo funciona la policía? Es que tiene que hacer caso a rajatabla lo que le piden. En este caso, ese centro de asistencia a mujer. Si tenemos fiscales penales que no saben el mismo código penal, no le pidas a un juez, ¿no?, de familia, que sepa cuáles son las funciones de la policía. No le puedes pedir. Este centro de asistencia a mujer también me parece que está tomando con ligereza este caso. Sabes que no se puede defender lo indefendible. Definitivamente yo recalco, esta señorita está haciendo mucho daño. Mucho daño. Ya, no solamente a su escuela, no solamente porque está desprestigiando la escuela de derecho de la Universidad de Las Peruanas, la está desprestigiando esta señorita, y la verdad, la persona que asuma la defensa de esta niña puede estar loco, Es que sabes qué, Rajal, yo quiero defender a mi universidad, de la cual he enseñado. Yo no he estudiado ahí, yo he enseñado y tengo mucho cariño a la gente que estudia ahí, y no todos son así, ¿ya? Pero esta señorita, con su comportamiento de por sí solo, arrastra toda esta circunstancia. Este centro de asistencia a mujer, ¿cómo se llama? Centro de Emergencia Mujer. Ya, sí. También hace mal.
porque también lo están desprestigiando a ellos. Porque no simplemente va a venir a dar una... O sea, no solamente por su relato se van a meter en semejantes problemas. Yo los denunciaría también a ellos, la verdad. Yo los denunciaría también, los metería también en la danza porque están haciendo tonterías. No pueden mandar una denuncia de esta naturaleza sin siquiera una denuncia, una constatación policial mínima, ¿no? Ellos se autodesprestigian porque, como les decía al inicio, con ese relato que ella da, ellos no tienen el más mínimo celo de hacer preguntas adicionales como, oye, el nombre de tu primo, el taxi, ¿de qué color, qué modelo? Claro. Y una duda que a mí me queda y no... O sea, las hacen daño solitos ellos. Exacto. Pero, o sea, yo les planteé esta pregunta, a ver. Cuando ella dice que se baja del taxi porque su primo la deja y la están siguiendo, les hacen que es 4:00, 4:30 de la mañana, un lugar más o menos desolado, mucho tráfico, ¿qué hace ella mientras toma el otro taxi? Ya llegó la persona que la estaba persiguiendo, ya la mató mismo, este Jason que venía con su sierra, ya la mató, pues ya. O sea, ¿cómo la van a decodar? Eso también es increíble. Poco nada creíble. También es increíble, ¿no? Sino que acá no tanto es esto, porque yo estoy seguro de que ustedes van a salir airosos de esta de una denuncia que les han interpuesto. No. Sino espérate, que... porque ¿sabes qué? Con el criterio que tienen los magistrados, te apuesto de que acaba de declarar improcedente la nulidad porque correspondía a apelación. ¿Y quién es la persona que está viendo la investigación en contra del capitán Percer Calla? Todavía no hay un fiscal. Lo que pasa es que a raíz de lo que pide la nulidad todavía no se ha resuelto y por eso el expediente todavía no pasó a fiscalía. Ya, pero ¿y la primera denuncia? Esa denuncia, no sé, bueno, no me doy explicación, no ha llegado a fiscalía y tampoco a juzgado. Bueno, no es para sorprenderse porque muchas veces no aparece en el sistema. Y en el momento menos pensado aparece una disposición de no al lugar formalizar denuncia, ¿no? Porque por situaciones que nadie lo sabe, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que mi expresión en contra del fiscal Matos, yo quisiera, por ejemplo, la invitamos a la doctora Miriam Herrera que venga, y que una de las grandes preguntas que yo quisiera hacer es ¿cómo ha hecho, por ejemplo, o cómo ha sido para que este fiscal Matos pueda ser fiscal penal en un distrito que tiene bastantes complicaciones como es Paucarpata, que tiene la mitad de la ciudad? No, o sea, ¿reúne las condiciones, no reúne las condiciones? Yo no lo sé, pero yo quisiera que me explique. No, yo no lo conozco. Claro, yo quisiera que me explique realmente por qué, porque yo tuve una denuncia y aparte yo lo conozco de otros casos que nosotros hemos tenido en forma particular. Donde sí, o sea, no puedes utilizar tú la norma que te convenga para archivar, sino tú tienes que utilizar la norma que se aplica al hecho. Exacto. ¿No es cierto? O sea, no es pues que dice, oye, ¿sabes qué? El que mata, ¿no? Ah, no, pues acá como no lo ha matado, lo archivo. No, pero no lo ha matado, pues le ha cortado la cara. ¿Qué es eso? Lesiones, pues, ¿no es cierto? No, se utilizó un agente contundente. No, es con gravedad, ¿no? No es para que archives, pues, porque no, pues como no lo mató, no lo archivo por homicidio y archivo todo porque, o sea, no es pues coherente, o sea, no es pues lógico lo que puedes utilizar. Es lamentable, no, lamentablemente el programa se ha hecho muy ameno, muy, incluso nos hemos reído bastante, pero no ha sido porque hayamos querido nosotros, sino porque lamentablemente son pues... No sé, o sea, ojalá no, que todo... ¿no hablan tres patines? No sé, la verdad es que este señor, yo me llevo muy bien con él, no quiero, pero ojalá es que Nolan tiene la oportunidad. Ya, ahorita Nolan tiene la oportunidad de resarcirse y arreglar. Te apuesto el almuerzo, de verdad, de que no concede la nulidad. Veamos, yo también, sabes que lamentablemente también va, no va a concederla. Pero ¿sabes qué? Esperemos de que se resarza, porque esto es manifiesto, y declare la nulidad. Ya, mira, así declara la nulidad, van a señalar nuevamente fecha para la audiencia de medidas de protección. Pero por lo menos me daría la oportunidad para de acreditar presentar. Que el capitán no ha estado ese día y esa hora aquí en Arequipa. Por lo menos, claro. Ojalá. Bueno, amigos, se nos acabó el programa. Agradecemos a nuestra invitada. Muy gracioso, de verdad. Gracias, doctores. Como siempre, ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Sí, listo. E invitamos a la señorita, ¿cómo se llama la señorita esta? María Teresa Galvez Reyes. Por favor, que venga al programa porque quisiera que me cuente, por favor, cómo es que estaba desde Congata todo ese trayecto, que la dejó el primo, que nos explique todas esas circunstancias. Claro. Nos vamos, amigos. Nos vemos la próxima. Listo, hasta luego.